La fiscal rebelde de Venezuela tira de la manta. Durante su participación en una reunión de fiscales de Mercosur el miércoles en Brasil, Luisa Ortega Díaz ha acusado a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello de cobrar sobornos millonarios usando empresas en España y México, y dice que entregará las pruebas. En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro. Todo lo que está ocurriendo conmigo es por una serie de denuncias que vine haciendo, pero especialmente por el ataque a la corrupción. La ex chavista rompió con el régimen en marzo y, tras ser destituida por la Asamblea Constituyente, abandonó Venezuela el pasado viernes, huyendo primero a Colombia. Denuncia una persecución política. El propio Nicolás Maduro le acusa a ella y a su marido, el diputado Germán Ferrer, de montar una red de extorsión a empresarios corruptos desde la Fiscalía venezolana. Luisa Ortega asegura que dará las pruebas a las justicias de España, Brasil, Colombia y Estados Unidos.